tardes, profesor. Este laboratorio número 7. Somos el grupo número 3, conformado por 3 personas. Mi persona, Michi Seminario Edu, Bento Requises ahí y Matos Bautista Brian. En este laboratorio, con la finalidad de nosotros tomar las presiones de distintos, de low y high, tomando la dirección, la velocidad, el convertidor de par, la transmisión y el sistema de convertidor de par. Bueno, ahora les voy a pasar a ver unas tomas reales en donde está ubicado en la maquinaria del cargador frontal. Bueno, profesor, esto vendría a ser en el esquema real de la máquina, donde está ubicado. Está abajo de la cabina. Esto es donde la toma de presiones. Comenzamos por la toma número A, que se encuentra acá, que vendría a ser el embrague de dirección. La toma número B, que se encuentra por acá. Por acá, vendría a ser embrague de velocidad. La toma número C, que se encuentra acá, que vendría a ser ingreso de aceite del convertidor de par. La toma número D, que es en la parte de acá abajo. Por ahí lo puedes mostrar, por favor. La parte de acá abajo, que está conectada. Programamos por la izquierda, por la izquierda. Y por último, tendríamos que la D vendría a ser la ubicación de la transmisión. Y la última toma que hemos realizado en este laboratorio vendría a ser la toma número E, de salida de aceite del convertidor de par. Gracias. Una vez identificado dónde están los componentes de la válvula para tomar las presiones, no olvidarse que también tenemos que, con el termómetro, medir la temperatura del motor. En este caso nos tendría que oscilar a un 72 a 90 grados Celsius. A su vez tenemos para medir los RPM, que en este caso vendría a ser de la polea, ¿no? Ya ve que con eso nos ayudaría bastante para ver mejor qué rango de presiones, de acuerdo al fabricante, nos daría, pues, y sería un resultado más exacto en las presiones de toma de máquina. Bueno, profesor, continuando con la exposición, ¿no? A continuación les voy a explicar cómo se hace el encendido de este caso de una maquinaria pesada, que es un cargador frontal 24H. Bueno, para hacer el encendido, primero tenemos que colocarnos los APP adecuados, en este caso casco de seguridad, ropa adecuada, zapatos de seguridad y tapones de oído. Bueno, procedemos para el encendido, colocarnos el cinturón de seguridad. Asimismo, les explico una parte, el joystick, ¿no? El joystick viene a ser parte de la pluma y el joystick del cucharón. Acá tenemos el acelerador, el freno y el embrague. Asimismo, acá tenemos neutro, forward y reverse. Y las velocidades, primera, segunda, tercera, cuarta. Bueno, para proceder el encendido, es necesario tocar el claxon, ¿no? Para avisar a nuestros compañeros que el equipo va a proceder a prender. Asimismo, empezamos el freno de mano. Bajamos, pisamos el freno a fondo y empezamos a arrancar el equipo. El profesor terminó ya con la exposición y ahora va a explicar sobre la tabla, los datos del fabricante, datos reales tomados en clase. La toma de presión A, B, C, D y E, en el cual tenemos en el dato del fabricante que es el rango es de 310 a 20. En el real nos dio de 300, de low y el high de 300. Eso nos quiere decir que la toma de presión de la está en lo correcto. La toma de presión B de 40 a 10 y del high de 40 a 10. El real que tomamos es de 240 y 350. Eso nos quiere decir que hay una deformación ahí en la velocidad. Está mal regulado. En la toma de presión C de 80 a 10, en el low y en el high de 80 a 10, en el real de 80 y 80. Eso quiere decir que está dentro del rango aceptable. En la toma de presión D está de 20 a 5 y el real está de 18 a 18. Eso quiere decir que está en el rango requerido del fabricante. En el LED de 35 a 5, en el real nos dio de 31. Eso quiere decir que el rango está en el promedio. El único dato a tomar en cuenta es el de velocidad, que nos dio de 240
350. Eso nos requiere que necesite una regulación, así es el disperfecto. Bueno, profesor, eso sería todo de la parte del laboratorio 8. Gracias.